Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Karina Acosta. En esta ocasión, pues vamos a estar hablando de una gran afección que va a perjudicar directamente la salud de la mujer, salud que puede estar reflejada en mala fertilidad. Ve, veremos cómo estos síntomas, pues, nos van afectando nuestra salud. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo, Todo para, para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Muy bien, pues el día de hoy estaremos hablando del síndrome de ovario poliquístico. Para empezar, pues vamos a tener en cuenta qué son los quistes. Los quistes son pequeñas bolsas de líquido, en algunas ocasiones pueden estar llenas de incluso de sangre. Eso se va a dar porque cuando el proceso de. Eh, el óvulo está recubierto por una pequeña capa a la cual la llamaremos folículo. Este folículo pues no se rompe a liberar el óvulo, entonces se van haciendo estos pequeños sacos dentro de los ovarios. Esto pues puede derivar a un ovario poliquístico. Entonces cuando este proceso pues hay una alteración que principalmente vamos a ver que es una alteración en las hormonas, femeninas como son los estrógenos o la progesterona, pues se va a ver afectado nuestro sistema reproductor. Con esto pues van a haber cierto tipo de padecimientos, señales que pues el cuerpo nos va a estar mandando pues para ver que algo está en desequilibrio dentro de nosotros. podemos eh, darnos cuenta que pues vamos a empezar a presentar menstruaciones irregulares. Desde cierto tiempo de no presentar la menstruación hasta presentarlo, no sé, pues dos veces por por mes, entonces este tipo de alteraciones pues nos está hablando de que algo no está funcionando adecuadamente. También otras señales que podemos notar a simple vista es como principalmente en el rostro, en el pecho o en la espalda, pues empieza a presentar cierto tipo de acné, ya que nos está hablando de que vamos a tener o estamos presentando este tipo de alteraciones principalmente relacionadas con irregularidades en las hormonas. Entonces, pues vamos a dar un tratamiento adecuado para que este síndrome de ovario poliquístico no nos cause mayor efecto, no nos dañe nuestra salud, principalmente la salud reproductiva que es la que se puede ver afectada en este tipo de situaciones. Entonces, pues nos puede derivar también en otros síntomas como diabetes, podemos incluso eh, estar presentando un aumento de peso repentino, Podemos presentar también incluso colesterol elevado en nuestra sangre, hipertensión. Entonces, estos, estos síntomas que se van quedando si tenemos eh, un embarazo, pues el embarazo pues, va a ser de alto riesgo. Lo podemos solucionar dando un tratamiento herbolario e ir eliminando estos síntomas. Si estamos embarazadas, por ejemplo, y sabemos que tenemos este síndrome, pues puede desencadenar a un aborto espontáneo. Podemos tener también diabetes gestacional hipertensión en toda la gestación. Entonces, para ir eliminando este tipo de padecimientos, mejorando nuestra salud reproductiva, tonificando el útero, pues vamos a emplear perfectamente aquí bien la herbolaria. Herbolaria, pues, que nos va a ayudar a ir eliminando todos estos sacos, como ya habíamos mencionado, sacos de líquido. Entonces, con esto, pues, vamos a ir desechando todas estas toxinas que se van acumulando dentro de ahí, esta sangre, por ejemplo. Y así pues mejorar la función reproductiva sin tener ningún efecto adverso. En este tipo de padecimientos pues también vemos afectado que el desarrollo del, eh, del óvulo pues no es el adecuado, no está maduro. En ocasiones llegamos a escuchar también de matriz infantil, esto es porque pues se va generando una barrera que nos, no nos permite desarrollarnos normalmente o adecuadamente. Entonces esto va directamente a problemas hormonales. Entonces, esto también pues se puede diagnosticar mediante un, una ecografía pélvica, por ejemplo, un ultrasonido. Entonces, si tenemos alguno de estos síntomas que también se puede presentar dolor, inflamación, pesadez incluso en la cadera, en las piernas, en algunas ocasiones pues se llega a confundir incluso con colitis porque los síntomas pues son muy parecidos, puede haber también cierto tipo de obstrucción directamente en los intestinos. Entonces esto nos puede estar causando que tengamos dificultad para estar evacuando. Entonces estos síntomas pues los tenemos que ir descartando ya eh, viendo con el tipo de exámenes que vamos a estar presentando, exámenes también que podemos hacer de sangre pues para checar el nivel de hormonas en el cuerpo. Vamos a un corte y continuamos. Salud, tradición, herbolaria, suplementos alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de los tuyos. Ven a la ya tradicional 15 Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. 16, 17 y 18 de marzo. Te esperamos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. www.expoas.com.mx. Te esperamos. Entrada libre. Muy bien, pues podemos ver que con la herbolaria podemos solucionar eficazmente este tipo de padecimientos, mejorar la situación reproductiva, dar tono al útero. Entonces vamos a emplear esta fórmula pues para ir eliminando este tipo de padecimientos, este tipo de síntomas derivados al síndrome de ovario poliquístico. Vamos a utilizar plantas como el mirto rojo que nos va a ayudar a equilibrar principalmente las hormonas que están en nuestro cuerpo, a ir eliminando hormonas que están en exceso y que también pues nuestras glándulas, que son las que están secretando este tipo de hormonas, pues tengan una función adecuada. Vamos a emplear también maca peruana que nos va a ayudar principalmente a problemas de fertilidad. Entonces cuando hay eh, falta de fertilidad, pues con la maca peruana podemos adquirir bastantes minerales pues para que la condición en este caso del lóbulo, sea la adecuada también esta planta la maca peruana pues nos va a ayudar a subir el nivel de estrógenos a un nivel adecuado pues si hay falta de lívido entonces con la maca peruana lo podemos solucionar también vamos a emplear plantas como el anchichinole que nos va a ayudar también a tonificar el útero si en esta ocasión por ejemplo eh, quedamos embarazadas pues no corremos el riesgo de tener un aborto espontáneo o que el bebé tenga malas eh, malformaciones entonces esta planta es muy importante se puede utilizar en cualquier etapa del embarazo sin ninguna contraindicación vamos a utilizar también planta como el equiseto que nos va a aportar grandes minerales al nosotros absorber este tipo de minerales que nos va a brindar esta planta, entonces vamos a ir eliminando este tipo de líquidos. Recordemos que los quistes van a ser sacos de líquido que están en nuestro cuerpo, ya sea líquido, eh, por ejemplo, en suero o sangre. Entonces, con este tipo de planta, el equiceto, la vamos a ir eliminando. Vamos a emplear otra planta muy eficaz, que es el secapalo. Que vamos a utilizar también porque nos va a ayudar a subir el sistema inmunológico, prevenir el cáncer. Entonces utilizamos también secapalo. Vamos a utilizar también otra planta, pionía, que nos va a ayudar principalmente a mejorar el sistema reproductor femenino, equilibrar también las hormonas, mejorar la circulación hasta esta parte del cuerpo para prevenir cualquier otro daño. Nos va a ayudar. También a prevenir cualquier síndrome premenstrual, por ejemplo, cuando preste, presentamos este tipo de fatiga, mucho cansancio, tenemos malestar en general, hay dolor principalmente en los senos, en la cadera, por ejemplo, en las piernas, hay esta pesadez. Pues esta planta nos va a ayudar a ir eliminando todo este tipo de síntomas. Hay que mezclar las plantas, ya de la mezcla se utiliza una cucharada sopera para hervir en un litro de agua por 10 minutos. Y este litro lo vamos a tomar poco a poco durante el día. Muy bien, cápsulas nos vamos a apoyar con linsi, que nos va a ayudar también principalmente a ir eliminando todo este tipo de líquidos que no vamos necesitando y también pues equilibrar el sistema hormonal para prevenir cierto tipo de padecimientos y afecciones pues que se van a ver directamente en la piel, como es el acné, que se va a dar directamente en la cara, en la espalda, en el pecho, por ejemplo prevenir la aparición de vello en las mujeres vello donde no debe de estar en el área por ejemplo de, de la barba entonces con esto pues vamos a equilibrar ese tipo de hormonas para que no nos cause este tipo de, de señales en la piel vamos a utilizar también aceite de linaza que nos va a ayudar también a equilibrar nuestras hormonas nos va a ayudar a mejorar nuestra fertilidad y por último, pues vamos a utilizar también Prímula, primula que pues también podemos utilizar por su alto eh, contenido en aceites esenciales, pues que nos van a ayudar a ir eliminando este tipo de síntomas como el dolor, el cansancio. Entonces, vamos a utilizar estas, estas cápsulas, una antes de cada alimento tres veces al día. Y por último, pues vamos a utilizar un tónico también muy efectivo para mejorar la calidad de, la, de los óvulos, entonces es el, es el tónico LIN. Vamos a tomar una dosis de 10 mililitros antes de cada alimento. Con este tónico pues vamos a mejorar cuando hay problemas en cuanto a inflamaciones, hay dolores musculares, hay este tipo de calambres que nosotros relacionamos, llamamos cólicos. Entonces con este pues también ya vemos cómo van a ir desapareciendo, tenemos el tratamiento completo. Hay que utilizarlo durante dos meses continuos y vamos a ir viendo cómo va a ir mejorando nuestra salud, tanto reproductiva como salud general. Muy bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo que hay una cordial invitación a la Expo número 15 en Centro Médico Siglo XXI, los días 16, 17 y 18 de marzo. La entrada es totalmente gratis. Ahí va a haber asesorías herbolarias totalmente gratis también y totalmente. Específicamente para usted. Entonces, también conferencias, magistrales, varios productos, lanzamiento de productos nuevos. Ahí nos puede acompañar, entrada totalmente gratis. El número de teléfono, si usted llega a tener alguna duda, si no puede salir de casa y necesita una asesoría, es 0155-5764-5950, extensión 102 a la 105. Con un horario de lunes a sábado de 9 a 6.30 de la tarde, con gusto la atendemos. Podemos enviar tratamiento hacia su domicilio también si lo requieres y si no puede salir de su casa a cualquier parte de la República. Muy bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Karina Acosta, fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo, todo para, para tu armonía y salud familiar. NutriBella. Belleza total. Nutrición perfecta.